haciendo una invitación muy especial para el día de hoy. El día de hoy tenemos una actividad en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a las 7 de la noche. Esta iglesia es más conocida como de los mormones. Es una actividad de recolección de víveres, juguetes, ropa para niños. Esto estamos haciendo un trabajo coordinado con lo que es la pastoral social de la Iglesia Católica, donde las dos instituciones están haciendo este trabajo. Hemos detectado que la Iglesia Católica tiene los Yachayhuasi, si no me equivoco, son denominados estos lugares, donde están acogidos varios niños, donde les enseñan varias actividades, les dan clases y necesitan de nuestro apoyo en esta oportunidad. Y es la localidad de Tacobamba la beneficiada con esta actividad de esta noche, que es a las 7 de la noche en la Iglesia de los Mormones, más conocida así. El lugar exacto es la calle Bustillos, entre la calle Omiste y la Primero de Abril. Está ahí en el medio la iglesia, todos quedan cordialmente invitados, toda la población potosina, que es una actividad muy bonita donde lo que queremos es recaudar la mayor cantidad de víveres, juguetes y ropa para esta gente que necesita. ¿Qué mejor que darle una sonrisa a un niño del área dispersa? Entonces la población solamente tiene que llevar un juguetito. Solamente. ¿Cuál es el elemento necesario? Sí, tuviese que llevar un juguete, si desean un juguete, si desean víveres como azúcar, arroz, fideo, ropa para niños. No estamos diciendo que, bueno, hay gente de buen corazón que sí va a agarrar, tal vez puede ser de que done una ropa en, como decíamos, en 0 kilómetros, pero hay otra gente que tiene ropita ahí en la casa guardada, que está en buen estado, que puede llevarlo allá y puede llevarlo y hacer la entrega de esto. Eso es, el ingreso solamente es eso.